Continuamos con las entrevistas en esta Expo de Arte 2020. Con nosotros se encuentra Emma Santlis Juan. Sí, nos podría platicar, usted que viene como expositora en este lugar, platíquenos referente a su trabajo ante nuestro medio de comunicación, por favor. De este lado le traigo una imagen que es en acrílico y se llama Airán. Esta está inspirada en una amiga que falleció. Este es un grabado que está realizado con macosel, con resistol y hueco grabado. Y está impreso en un papel llamado Archer. Y la que tenemos aquí abajo es una chica que expresa lo que es la libertad y está en técnica de acrílico y su papel es fabriano. Y también está inspirada en la mujer y en la fuerza de la mujer y su libertad que debe de experimentar pues propiamente. De este lado también tengo otra pintura que es en acrílico y a ella le puse green porque son las emociones que a veces como mujeres no nos atrevemos como a decir o a expresar y por eso la puse en tonos verdes. Un tonto inspirada también en la caricatura de Hulk, pero en femenino. Y esta que tengo en esta parte se llama Después de ti, esta es más romántica y esta la hice recordando en una ocasión que estaba en el parque de Chapultepec y me inspiró mucho la pose de la tranquilidad y la nostalgia que tiene uno después de trabajar. Muy interesante todo este trabajo que están exponiendo. ¿Algún teléfono que tenga para que la gente que le interese algún cuadro se comunique con usted? Les doy el teléfono de casa que es 56 88 84 81, o mi página de Facebook que me pueden encontrar como Emma Santlis Juan. Pues muy interesante, le agradecemos esta entrevista, le deseamos todo el éxito en esta expo. Muchísimas gracias. ¿Con quién tuvo el gusto? Con Daniel Cruz. Muchas gracias Daniel Cruz y gracias a Kevin por darnos la invitación a participar aquí en el Lienzo Charro. Muchas gracias.